Camila tenía en su cuerpo múltiples hematomas, tenía uno muy importante en su frente. Por golpes. Algunos golpes nuevos y habían golpes que eran viejos. Pensamos que ella no volvería a recuperarse. Que podía quedar con múltiples secuelas. Camila estuvo 72 horas en peligro de muerte. Pensamos que ya no teníamos más nada que hacer. Me dijo, Camila se muere. Llévale el cuadro de Brochero a Marina. Y la niña esbozó una sonrisa. Y ahí empieza a mejorar. Parece que hay un posible milagro en San Juan atribuido al cura Brochero. Brochero apareció en mi casa, yo no lo llamé. No era previsible una recuperación tan significativa y tan en poco tiempo. El gozo de la curación de esta niña que con problemas también en el cerebro fue curada por la intercesión del cura Brochero. Creo fervientemente que esto es un milagro. Y yo fui solo un instrumento. Pronto entonces tendremos la fecha, el lugar y el horario del momento de la santificación de nuestro venerable, de nuestro querido cura Brochero. Lo que pasó con ella es un milagro, fue un milagro. Donde la ciencia termina hace falta algo más. Creo en las causalidades. No, ay, perdón, me emociono.